Sí. Thank you.
Acerque a este lugar de audio para dar inicio.
2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Agradecemos a todo el mundo que ya se encuentra en esta noche, pese a las inclemencias climáticas. Ya estamos a punto de iniciar este desfile de calaveras AMOSOC 2024. Muchas gracias y reiteramos el saludo a todos ustedes. Muy buenas noches, ya se encuentra con nosotros para dar inicio, a quien agradecemos el acto de presencia. A quien agradecemos la presencia en esta noche. Al presidente municipal constitucional de AMOSOC 2024-2027, para quien pido un fuerte aplauso al ciudadano Severiano de la Rosa Romero. Muchas gracias por acompañarnos de igual manera. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la presidenta honoraria del sistema DIF municipal de AMOSOC 2024-2027, de la ciudadana Gloria Barrones Mendoza. Por supuesto que también agradecemos el valor de su asistencia y compañía a regidoras, regidores que conforman el honorable cabildo de AMOSOC 2024-2027. Muchas gracias por acompañarnos y esperando a todo el público en general se divierta y pase un rato ameno en esta noche que presenciaremos la presentación de todos y cada uno de los contingentes que han preparado con mucho gusto este desfile de calaveras AMOSOC 2024. Y para ello ya se encuentran en el escenario para dar apertura a esta fiesta, al tiempo que a nuestros invitados les invitamos a tomar asiento para que presenciemos ya la presentación, pues ya se encuentran prácticamente listas y listos este grupo de danza que pertenece bajo la dirección de la licenciada Erika Morales. Presenta Del Suelo al Cielo. En el umbral entre la vida y la muerte se encuentra una festividad que trasciende el temor y transforma la pérdida en celebración. El Día de Muertos están puestas coreográficas, no busca aferrarse a la visión tradicional que la sociedad tiene sobre la muerte. En cambio, se propone exponer la conexión profunda que compartimos con quienes nos han dejado a través de la danza. Los invitamos a sumergirse en este viaje que desafía el miedo y el luto. Así que nos presentamos y preparamos el aplauso para la presentación de ya La Muerte Chiquita, bajo ese grupo de danza Yogurt Dance. Música, maestro. Thank you.
10 años of 2024-2027, fortaleciendo familias. Fortaleciendo familias. Amazon 2024-2027, fortaleciendo familias. Fortaleciendo familias. Amazon 2024-2027, fortaleciendo familias.
Nuevamente ofrecemos una disculpa, pues las diferencias del tiempo hacen su labor en esta noche y por supuesto agradeciéndole al staff técnico que hoy nos acompaña a Producciones Faraón que están fortaleciendo familias. Muchas gracias, como lo decía, el agradecimiento al staff técnico Producciones Faraón, redoblando esfuerzos para que ese trabajo salga al frente y por supuesto continuemos con esta diversión en alusión al festival El Desfile de Calaveras Amozoc 2024. Muchas gracias a Producciones Faraón, quien está redoblando esfuerzos en esta noche para que todo salga como lo hemos planeado en esta noche. Y como les decía, volvemos nuevamente al escenario quien les presentaba hace unos momentos, que bajo la dirección de Erika Morales presenta Del Suelo al Cielo, que es el umbral entre la vida y la muerte, que se encuentra una festividad que trasciende el temor y transforma a la pérdida en celebración, como lo es el Día de Muertos. Esas propuestas coreográficas no busca aferrarse a la visión tradicional que la sociedad tiene sobre la muerte, sino en cambio en proponer explorar la conexión profunda que compartimos con quienes nos han dejado. A través de la danza los invitamos a sumergirse en un viaje que desafía el miedo y el luto, con nosotros y con todos ustedes, para presentar este espectáculo del grupo de danza La Muerte Chiquita.
la Academia de Danza Yogur Dan. En lugar de ver a la muerte como un final, la consideramos un puente hacia la memoria y el amor. Cada movimiento de los bailarines se convierte en un homenaje, un recordatorio de aquellos que han partido, que continúan vivos en nuestros recuerdos, risas y lágrimas. La narrativa que desplegamos en el escenario es un canto a la vida, donde cada paso refleja la herencia que nos ha dejado y la esperanza de que, aún físicamente ausentes, siguen presentes en nuestro corazón y mente. Así, con esta obra queremos transmitir un mensaje claro: no hay que temer a la muerte, sino abrazar la continuidad de la vida a través del amor y del recuerdo. Al recordar y encontrar en cada despedida la promesa de que siempre estarán con nosotros, iluminando nuestro camino con su esencia eterna, vamos nuevamente a observar las coreografías fantasmas, y el futuro es la Academia Yogur Dance. Participación. A todos, muchas gracias por sus aplausos en esta noche.
Esta fue la Academia de Danza, juntas para dar apertura a esta fiesta. Tres mexicanos y que por supuesto vamos a mantener vivas nuestras tradiciones y costumbres, y así es que viene año con año a tu importante en nuestro municipio como lo es el Cidre Calaveras Amozón 2024. Para la Academia de Danza Jordán, quien así y de esta manera dieron apertura a este desfile, a esta fiesta, que por supuesto nos tiene a todos felices y contentos de estar presentes en esta noche, que pese a las presiones climáticas estamos ya dando inicio así a esta noche. Fortaleciendo familias.
apertura a nuestro desfile, no sin antes mencionar que ha derivado de las cuestiones climáticas que, y de estas inclemencias, y por respeto a los participantes que hoy nos acompañan en esta noche, nos tuvimos que ver en la necesidad de hacer un ajuste en el recorrido por respeto a todos los que participan en esta noche. Así que, y atendiendo al llamado y a los lineamientos de Protección Civil, se ha deducido y concluido en que vamos a hacer un ajuste al recorrido de acuerdo al que teníamos previamente. Así que, de esta manera, vamos a dar inicio a este tradicional desfile de calaveras a Mosoc 2024. Avanzamos, compañeros del Sistema del Desarrollo Integral de las Familias, el DIF AMOSOC 2024-2027, bajo el liderazgo de la presidenta honoraria, de la ciudadana Gloria Barrales Mendoza, que liderea el Sistema DIF, una nueva cara, un nuevo proyecto en el rescate del DIF municipal, AMOSOC 2024-2027, quienes de esta manera hacen su participación en este AMOSOC 2024. DIF AMOSOC 2024-2027, fortaleciendo familias. Desfila con nosotros, de cual agradecemos también a la funeraria Santa Fe presentes en este destino. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Aquí van, compañeros, haciendo acto de presencia, elementos que integran el Sistema DIF Municipal presentes en esta noche de este desfile. También saludamos la presencia en esta noche de la banda de música Guadalupana, con el grupo de animaciones que se presentan, originarios al 100% de nuestro municipio, presentes en este desfile. Fuerte el aplauso para la banda de música Guadalupana, un ícono en la música de nuestro municipio. Thank you.
operación de emergencia. Y nos saludamos con mucho gusto desde integrado a este desfile de calaveras del grupo de ciclistas, apoyando a este grupo de animadoras presentes en este desfile de calaveras. Vamos a 2024. Mientras se acercan más y más participantes en esta fiesta, queremos seguir haciendo mención del ajuste que se tuvo que realizar al recorrido derivado de las experiencias del tiempo y atender las recomendaciones de Protección Civil. Así que vayamos disfrutando juntos y juntas de esta fiesta en honor a los fieles y juntos, porque México está de fiesta y así recuerda a nuestros seres queridos que se han adelantado de este mundo. Se viene acercando y saludamos a nuestros amigos. A nuestros amigos del grupo Jóvenes Mendizábal, presente este centro de rehabilitación social que se encuentra en la trayectoria de San Mateo Mendizábal, hoy presentes en este desfile, y cual saludamos y agradecemos su participación en esta noche. Pero también les vamos a pedir que avancen un poquito más rápido para que no generemos estos espacios. Saludamos la presencia del grupo Jóvenes de Mendizábal, el centro de adaptación que se encuentra en la interioría de San Mateo Mendizábal. Saludamos la presencia en esta noche con todos nosotros participando. Avancen un poquito más rápido, chicos. Desfila con nosotros en esta noche y saludamos la participación del equipo de alumbrado público con esta unidad y este carro alegórico. Muchas gracias por participar en esta noche con nosotros. A continuación desfila con nosotros y recibimos con un fuerte aplauso a Barrales Cruz.